Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlog. Chicos, vean qué bonito amaneció el día. Está bien soleadito. ¿Sentiste que te estaba observando? Saluda, amor. Es que no. Saluda, amigos. Saludos. Está bien rico el clima, ¿no? Chicos, anda pintando mi esposo. Y pues les digo, miren qué bonito está el día, miren. Ahí se alcanza a ver el solecito. Vean mis flores, qué bonitas están las coronas de Cristo. Están bien grandotas. Ahí andan los arbolitos. Este pájaro, chicas, también lo tengo que pintar porque ya le falta un retoque, vean. Nada más porque tengo cosas que hacer ahí adentro, si no me venía a pintarlo, que sí me dan ganas. Ahí tengo el color rosa para que se le vea otra vez bonito el color, a ver si ahorita lo hago. Vamos, chicas, a ver. Ya puse la lavadora. Déjenme le apago. Chicas, aquí ya tenía llenando el agua. Vean, les digo que ahorita tengo jabones, tengo detergentes. Pues aquí están algunas barras. Esta es de Carisma, chicas. Estas son de las que estaban de las de... Ay, se me olvidó, de las de Princesa, si no mal recuerdo. Si no, son las de Fuerza Max. Esa la guardé, miren, para que... Como nada más la utilicé muy poquito, la guardé en el empaque. Vean, ahí tengo varias barras, chicas. Debo de... A ver, déjenme ver si... Si se les borró. Chicas, ya no me acuerdo muy bien de cuál es de cuál. Esta sí me acuerdo que es de Fuerza Max. Vean, esta era la que tenía puntitos. ¿Se acuerdan de qué era? Esta era, creo que, de la barra León, la que tenía puntitos. Ahorita quiero lavar ropa blanca. Le voy a poner un ratito esta barra que tengo acá abajo. Vean, tiene las bolitas. Esta creo que es de la de Fuerza Max, así que la voy a enjuagar porque voy a lavar esta ropa blanca. Déjenme la enjuago porque vean, hay polvo. Entonces mis barras tienen polvo. Las voy a guardar a ver si en algo, en un botecito, a ver en qué. Pero ya quedó. La voy a echar un rato, chicas, para que suelte pues algo de jabón. Jabón Roma. Chicas, ahora vamos a utilizar pues los que ya tenemos aquí en la casa. Vamos a lavar, les digo, voy a estar lavando algo. Igual y no les grabo todo porque pues no es como que vamos a estar checando algún producto. Estamos solitos porque mis niñas ya se fueron a la escuela. Les digo, fui a poner pues una lavadora. Mi esposo está allá afuera pintando. Yo ya vieron en la mañanita, fue lo primero que hice, fueron gelatinas para vender. Creo que nunca les había grabado lo de las gelatinas. Ahorita voy a hacer chamoyadas.
voy a hacer chamoyadas de ciruela. Estas chicas las pueden encontrar, aquí hay una tienda que se llama Alicer, si no las pueden encontrar ustedes, pues en algún mercado de abastos, es ciruela seca, se llaman, van a estar duras, ustedes para hacer chamoyadas las tienen que poner a hervir hasta que quede como que ya, miren, se ven infladitas y es cuando ya están blanditas. Ahorita, chicas, es quitarle los huesitos, ya después nada más es endulzarlo y se van a hacer los vasitos. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Les quería mostrar que mi hija Dani vieron el video y me está Alison, me dijo, mamá, yo quiero el vasito. Y volvimos ahí, chicos, al Walmart. Sí nos trajimos este. Entonces aquí se los tengo arriba de la mesa para que ellas puedan agarrar agua. Se los recomiendo, chicas, porque es bien fácil, sale mucha agua de aquí. Ya ven que hay algunos que solamente salen como que un chorrito chiquitito. Estos no, estos sí salen mucho. Entonces se me hizo padre. Les digo, aquí se los dejé arriba de la mesa para que las niñas agarren agua y pues andan bien felices con ese. Les digo, ahorita voy a hacer chamoyada, chicos. Chicos, vamos a poner música en lo que estamos limpiando. Vean, ya nos llegó la televisión, ya tenemos la televisión. Y pues aquí ya están las aplicaciones que la otra no tenía. Que si queremos ver Netflix, el Disney y algo así, pues ya vamos a tenerlo aquí en la sala. Y ahorita voy a poner música, chicos. Vamos a poner tantito esta para que haya ambiente. Para yo poder limpiar, hacer la chamoyada. Les digo, estamos estamos lavando. Chicas, aquí ya le había quitado yo los huesitos a la ciruela. Si se preguntan cómo, es con la mano, chicos. Se les tiene que pues apretar. Si ustedes quieren dejarle algún tipo de ciruelitas para que sepa más así como que la pulpa. Sí se los recomiendo que le dejen la mitad y la otra mitad si le quiten los huesitos. Y les digo, no los vayan a poner en la licuadora porque a mí en una ocasión se me llegó a descomponer porque forcé el motor. Así que chicas, nada más bien lavaditas sus manos, la meten a la mezcla y retiran los huesitos quitándole la piel. Aquí ya nada más estaba endulzando y ya es muy fácil, chicas, prepararla de ciruela. Es quitar solamente, como les digo, los huesitos. Si ustedes no quieren que tenga ningún huesito, sus chamoyadas o sus hielitos, se los retiran todos. O si quieren que al momento de estar mordiendo, pues la paleta de hielo le salga alguna ciruelita, que es, a mí se me hace más rico de esa manera. Yo sí le dejé algunas. Aquí ya lo estaba pasando yo a otro recipiente porque pues le tenía que poner agua. No le vayan a poner mucho, chicas, para que no les vaya a quedar así como que desabrido. Recuerden endulzar un poquito más para que al momento de congelar les queden más buenos sus hielitos. We'll be right back.
Chicas, ya quedó, miren, ya quedó bien retocadito. Ya se le miraba el color opaco, pues como está aquí todo el día en el sol, pues la pintura va cambiando de color. Ya quedó bien pintadito. Chicas, a lavar la ropa blanca a mí me funciona mucho echarle la barra de jabón y después ponerle en polvo. Siento que la ropa me queda más blanca. Aquí ya estaba aprovechando para lavarle los uniformes a las niñas, lo que son pants, y como les digo, me gusta utilizar lo que es el ace líquido porque huele bien rico, huele así esa aromita a bebé. Entonces, chicas, pues les digo, mientras aprovecho a lavar algo a mano en lo que la lavadora está. Esta vez solamente lavé eso, lo que estoy lavando a mano y la ropa blanca. A tomar un video. Chicos, a mi hija le encanta ver los paisajes. Ya llegaron, vean. Hola, de la escuela. Llegaron de la escuela y Allison hace, está, ¿mande? Hace como 40, no, hace como una hora. Sí, hace como una hora llegaron. Porque nosotros salimos a las 12:30. Ajá, ¿y qué andas haciendo, mi amor? No metas la manita, Dani. Vean, chicos, Allison está haciéndoles, les está haciendo una botana a su hermana. Dani se encargó de lavar la fruta, de ponerle la tabla, el cuchillo, el pelapapas, los platos a su hermana. Y Allison se encarga de qué, Allison? Cortarla. De cortarla. Me gusta mucho partir los pepinos. Ajá, y la manzanita, ¿verdad? Ay, les faltó el exprimidor nada más. Yo les ayudo a
Yo les ayudo a exprimir el limón, ¿va, mi amor? O a partirlo. Oye, ahí a mí luego me dio miedo usar los limones, porque una vez cuando estaba cortando uno, como que se me fue la mano y me corté poquito. Se te resbaló, sí, es que se está más difícil cortar, mi amor. Sí, acomódenlo. Hola, amigos. Y también hice una carita. ¿Estás haciendo? A ver. Chicas, ya vamos a ponerle las lanzas. Y esta es su nariz. Ya están, miren. Están ahorita al término como que medio. Vean. Es donde me gusta ponerle las lanzas, porque si no se las pongo así, luego quedan así, chicos, miren. Y se ven más bonitas así en medio. Hola. Nada más nos debemos de acordar, porque si se nos congelan, pues ya no le vamos a poder poner el palito. Esa como que ya está un poquito más congelándose. Vean, qué bonitas se ven las chamolladas así como que con la lanza. La verdad, a mí me llama más la atención porque se te antoja así como que más por el chilito, ya con el chamoy. La verdad, se van a ver más antojables. Chicas, ya quedaron, miren, nuestras chamoyadas. Acá tengo de piña mango y de sandía. ¡Qué rápida eres, mi amor! A mí me gusta cortar mucho las manzanas. Las manzanas. Ya vamos a despedir este video. Les voy a enseñar nada más. Yo hice una carita feliz con unos ojos y una boca y una nariz. Y mi hermana me lo arruinó. ¿Tu hermana lo arruinó? Mala, mala, mala. Ey, espántenle las moscas, acuérdense. Ella, se lo parto. Despídete, amor. Espérame. Despídete, amor. ¿Qué es que digo? Ah, no sé, ¿tú? Es que no sé qué hiciste. Todo lo que hicimos en la mañana. No, me puse a pintar yo. Pues yo anduve haciendo chamoyadas, desayuno, lavé. ¿Qué más hice yo? Nada más. Ay, nada más. Gelatinas. ¿Y más? Tú nada más. ¿Y tú qué hiciste? Pues pinté dos hormigas. Ya ves, todo el día te la pasas pintando una sola cosa. Yo pinté el pájaro. No, ya mejor ya. Ahí ya está. Ah, ya está, espérame. No sé si alcance a ver, pero aquello amarillo lo pintó. Ay. Y chicos, pues vean, ya terminamos de lavar. Voltearlo. Estoy viendo así. Chicos, ya terminamos. Vean, les dije que hoy iba a lavar así con todos los jabones que tenía, porque pues pues para terminármelos. Ahorita ya nada más me falta lavar bueno, es enjuagar y ponerle suavitel a las calcetas. La verdad, yo no sé de dónde sale tanta ropa. Chicos, ya miren, aquí ya nada más la voy a poner ahorita a exprimir y la voy a enjuagar y pues ya sería todo. Les digo, sí lavé algo, anduvimos haciendo toda la mañana muchas cosas. Bueno, yo hice un poquito más que mi esposo, porque ya vieron, él lo que pintó. Mientras que él pintó eso, yo estuve pintando el pájaro, hice gelatinas, chamoyadas, el desayuno, lavé. Vean nada más. Y mi esposo se queja. ¿Ya te dio sueño? Ya me cansé. ¿Ya te cansaste? Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Los quiero mucho. Nos vemos hasta un próximo video. Y pues hasta un próximo video. ¿Hasta un qué? ¿Último video? Díganme, chicos, ¿qué les gustaría que les grabara?
así como que qué hacemos un día en la tarde. Pues yo les he dicho que nos pasamos todo el día aquí atendiendo la tienda. Hay veces que en las noches nada más vamos a comprar algunas cosas pues para vender. ¿Qué más hacemos? Nos las pasamos en la tienda nada más. Nos las pasamos aquí, chicos. Pero ustedes díganme qué les gustaría que les grabáramos y pues en otro próximo videito lo vamos a estar subiendo. Bueno, que pasen un excelente día. Los quiero. Bye.